sería pillar tres, ¿no? Porque un lateral ya lo tenemos nosotros. Sí. Una. Encima el muy forro le dejó un dos, pedazo, como para que me moleste. Tres. Vale. ¿Dónde tiene el tío la mena? Lo que creo que está en el centro de esto, ¿por qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Qué? ¿Es esta mena? ¿De oro? ¿Cuál? ¡Espero que no! No, imposible, ese es un 30. Pues la de 30. Pues puede ser. Puede ser. ¿Dónde llega? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Sí, es la de 30. Bueno, pues a mí me da igual que sean 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Luego, después de hacer eso, me puedes ir a casa y decirme las coordenadas exactas. Que es que pillé la X, pero no la Z. Para que te hagas la idea, solamente tiene para poder subir a su zona si no tiene fly. Ay, qué lindo muro que le estoy por hacer a la abuela. Y le estoy por llenar de lava. Que por cierto, te voy a dar un PS. PS Ad Willy Gaga. Aquí lo tienes. ¿Qué me has dicho que haga, Pau? Puedes ir a casa y decirme la coordenada Z de tal, que es que tengo la I, pero no me acuerdo. No me la Z. Pues espera tu momento. Vale. Literalmente, el límite: 10.000. Bueno, ah, claro, sí, menos 9999. Con el menos, vale. Acuérdalo. Vale, pues tengo que venir para acá. No, para allá. No. Vale. Ahora sí, voy a proceder a seguir dejándolo sin espacio para sobrevivir. Un segundo. Estoy buscando el medio, pero... que es perfecto. Bueno, cuando vos salgas por acá, yo te voy a hacer el caminito para que te quede. Es este, esta línea de aquí. Acá, epa. Esta línea. Ahí. Lumi. Vale. Lumi. Uno, dos, tres. Qué loco, cuatro, ¿qué? ¿Evolucionaron los Phantoms? Cinco, seis, siete. Pega más fuerte. Ocho, nueve, diez. Espera. Once. El Phantom, la concha de tu reputa, dice así, hermano. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Por qué somos tan subnormales? Si podrías tener 50 bloques directamente y ponerlos y ya está. ¿Y eso hago? Ah. Pero ahora me quedé sin bloque, pero eso sí. ¿Cuánto llevas hasta aquí? Esos. No conté, no me di cuenta que no tenía bloque. Pará, ¿qué pasó con los bloques? Pues mira, no te voy a engañar. ¿Qué? Acá tengo ya. Lo chinga tu madre y la concha de tu hermano. Me voy a transformar en algo malo. Le sale su Saiyajin interior.
Me sale el que por abrir la boca vino un estúpido y me ganó otra vez. ¡No me jodas! ¡Jodeme! ¡Jodeme la puta que lo parió! Claro, yo... Y yo en plan, ¿por qué no me deja poner, claro? Es que está aquí... El señor Joanas. Bueno, pues otro... ¿En serio, loco? ¿Otro vez que el joder? ¡Cago en Dios! ¿Qué protección es? Para mí será la misma... Aquí pone que esto es de Jonas. Me cago en que no puedo ver el... Ay. Saliendo de la protección del chupapija y entrando a la protección del chupapito. Va a la casa, madre. Va a la casa. ¡Hala! ¿Justo tu plan no era picar un chung por acá, luego? ¿De vaciarlo absolutamente? Exactamente. Ese era mi plan, hacer la cantera 2.0. Me parece que justo tengo ganas de picar un chung estos días. Espérate que te estoy dando permisos. Ahora sí. ¿Esto vendría a ser hoja? Es más o menos. O sea, esto es más bien estilo seta. ¿Sabes? Bueno, es la verruga de los árboles azules. Es más en plan seta, o sea, se quita con... Con la azada. Pero puta, me estaba pasando tijera. Así que te lo quito yo en un momento si quieres. Si tengo la azada buena. Ah, no, yo para que te lo lleve, ¿no? Porque pensé que estabas usando eso. Ah, no, no, no. Esto es lo que me voy a guardar en el caso de que alguien de repente lo quiera. Es que vos sabés que viéndolo bien así, sí, ¿eh? Está bueno. Y el rojo, o sea, es viéndolo este. Viéndolo con amor y... Es el que rojo la también. El tono de rojo está buenísimo. ¿Qué pasa, Pau? Digo, a mí las hojitas no me gustan, o sea, son... No son hojas. Pero digo, es que es una mierda. Pero es bonito. Es que saberlo querer, ¿no? Y... Ah, ¿qué tamaño de protección entrará acá? Acá está lo de Johnny. Tendrá la más... pequeña, en verdad, o la segunda más pequeña, a lo mejor. Tratando de ver dónde termina, ¿no? Acá. Este es el límite del muchacho. Hasta. Hasta acá, ¿no? Hasta donde hicimos nosotros. No. Acá llega su prote. Y eso lo tenemos hasta allá. ¿Será de 10 por 10? ¿Sí, no? ¿20? ¿Hay una de 20? Creo que sí. Menos. Sí, hay una 20 por 20. 4, 5, 6. Dipper la reconcha puta de tu vieja. Bueno, da igual, eso es del otro. A ver, quiero contar. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 48 bloques de diferencia. 48, pues pongo justo en el medio más o menos una de 20. Y queda justo, o sea, solo un pedacito para cada uno. Oh, queda el pedacito para echarle lava y bombas. Vale, ¿a quién quieres echarle más lava?
¿Al muerto de hambre o al tío que se ha pillado todo el...? Al que me va, el que me molesta en sí. El otro no me molesta. Vale, pues entonces pero... cuento de, a partir de aquí para que él tenga menos espacio todavía. Porque eso lo vas a llenar de lava. Ahí voy a ser el verdadero brillado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Enter. ¡Ah! Tengo 12 protecciones. ¿Dónde tengo yo tantas protecciones? Y ahora ya tenés. De acá son 4, más la que está. ¡Hijo puta! Ven aquí. ¿Pero cuántos sitios tengo protección yo? ¿Cómo se puede saber? PS. Sí, es PS, pero no sé cuál. ¿Info, a lo mejor? AS list. A ver, tengo. ¿Info? ¿List? Ah, list. List. Hostia, pues tengo unas cuantas. Ah, pero a mí no me... ¿Con cuál usted? Yo no tengo casi ninguna, así que si queréis... Si me esperéis a que lleve los a la isla... Tengo un montón, las cuales no tienen puto sentido. ¿Ese de las menas en sí? ¿O...? Sí, o de TP. Menas. O sea, no puedo poner más menas. ¿Tenés la cantera, la casa? Ah, en el coso. En el QR. Claro. Los torres están súper mal puestos. Solo hay uno. Súper mal puesto. ¿Qué? He escuchado al lobo. Pero dime. ¿Eh? He escuchado al lobo. Yo no. ¿Ah? Yo tampoco. Ah. La esquizofrenia. Okay. La esquizofrenia, perdón. De lo que me he dado cuenta es que sí soy normal, por cierto. Me he comprado una más de 20, pero yo ya tenía una de 20. Bueno, pues ahora tengo dos de 20. Buena, lobo. No se puede matar criatura pacífica. ¿Tienes un mechero? Puedo tener, muy rápido. Vengo. Que si la pones por cerquita de casa no viene mal, ¿eh? Así... ¿El qué? Las protegentes. Pero si es que no tengo. No puedo colocar más. De las dos a mí las pongo yo. Ah, vale. Yo te doy todas las protecciones que quieras. Y escúchame, que tengo un montón. De 20, de 30, de 50... Bueno, yo estoy llegando al 9000, que voy por el 5000 y pico. Uy, acabo de encontrar una taiga grande de estas, de árboles grandes. A tope. Wow, el mechero, ¿no? ¿Qué? Hola. Vale. Esto es un sacrificio que vamos a hacer por el bien de los lobistas. ¿Qué vas a hacer? Comprobar si tiene quitado el fuego. Así que sí. O sea, va a consumirlo de afuera, creo. Eso es lo que quiero comprobar. Pues se está quemando ya uno de dentro, ¿eh? ¿En serio? Soy feliz. ¿Qué te iba a decir? Eso me pasa por no comprar la prote grande y decir, listo, estos 500 por 500 bloques son míos, no me toquen los huevos. Adeline, llévame a otro lado para que no haya nadie con mi base y todo. Por favor. Odio a los niños. Eso te pasa por no pillarte una esquina. En realidad yo pensaba que iba a vivir en un bloque de 20x20 porque no sabía que me iba a transformar en un builder o cosas así. Creo que no funciona, ¿eh? Yo creo que va a quemar
Lo que no esté protegido y lo otro va a correr el fuego, pero no lo va a terminar de quemar. Una de estas de agua. ¿Qué? Ah. Digo, cosas submarinas, se me ha ido el nombre. Ah. ¿Calamar? No, lo que tiene ¿calamar? Que entrar en el custom de casa, coño. Me ha encantado. ¿Calamar? No, donde la casa del agua en el custom. Sí, sí, no, sí sé lo de lo que hablas, el templo marino. Exacto, no me sé el nombre, pues acabo de encontrar uno. Pero me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. El coso este marino. Mar. Es que, o sea, me recuerda mucho a cuando hablas con alguien que no sabe tu idioma y le dices palabras de tu idioma. Como si en algún momento lo fuese a entender mágicamente. Si yo pongo lava acá, por ejemplo. O sea, pongo esto así acá. Así. Y pongo lava acá luego. Luego. Te estoy viendo. Arriba. Ah. Y pongo lava acá. ¿Fluye? No lo acá. Sé. Así es. La verdad. Bueno, me voy a buscar lava acá. Ya vengo. Ahora, lo que te voy a aconsejar. Es que no lo hagas tan básico así. ¿Sabes? Espera que se me pase la ira y voy a pensar. Espera, un segundo. No. ¿Tu altura también tiene? Tú, sí. Tú confía en mí. ¿Cuántos bloques de altura tiene? ¿Infinito? En plan, ¿la protección también es de altura infinita? Sí. ¿En plan hacia arriba? Sí. Ajá. Verga. Las vergas no, esas son más No, digo, que si se podía hacer un troleo muy guapo, en verdad los troleo, tipo... Ahora vuelvo. Rodearle la zona con lava desde arriba. Eso cuenta como grif. Sí. O como hacer un buen cuadrado, le estoy ayudando a hacer una buena pared. Exacto. Le estás ayudando a hacer un muro. Tú confía en mí. Lo entenderás más rápido que tarde, seguramente. No siendo, qué odio. A ver si sabes lo que estoy haciendo. Quiero testear cómo fluye la... pues fluye para adentro. Vale. Pues espérate. Will, mírame. Que saco esto. Se me la dio. ¿Dónde está? Allá arriba. Ajá. Tu puta madre. ¿Spawneaste Phantom? Will. ¿Qué estaba haciendo? Ah. ¿Qué es esto, loco? Pues esto es. Ahora pones aquí la lava. En vez de ponerlo ahí. En algo que sí se ve. Y es muy fácil. Con el CoinSpec. De saber quién la ha hecho. Entonces luego lo quitas. Para. Porque acá si alguien pregunta quién fue. O sea, te culpan a vos, pero. Hostia, no tiene que hacer recorrido ni nada, ¿sabes? Para. ¿Qué hizo la lava acá? No hizo nada, solamente matar la tortuga. Algo. Pobre tortuga. ¿Qué os hizo la tortuga? ¡Ser enemiga! La tortuga era parte de... Es... de los enemigos. Había que hacer un... También. Exacto. Esto me está recordando a un momento de una serie. Esto ahora mismo me está recordando a la última serie de Minecraft que hice. ¿Sabes? Es la que ya conoces. Que literalmente hubo un momento en el que nos llevábamos mal con una ciudad porque nos estaba pillando terreno, ¿sabes? Que la equivalencia es lo que está pasando aquí. Y lo que hicimos literalmente fue matar a todo su ganado, ¿sabes? Y al ganado que nos matamos lo llevamos a nuestra ciudad. Ah, bon, como... ¿Eh? Estoy tildeadísimo.
Normal. Igual esto va a cumplir mi plan de que me voy a extender al... Literal. Pues si quieres extenderte al mar, avisa, quito las protes y te las doy a ti. Para que las tomes acá, acá hay para rellenar un montón de eso. Yo. El tema es que tengo que ver cómo... Escúchame, yo en mi cantera literalmente estoy rellenando el mar de piedra. O sea, sé lo que me hablas. ¿Vos viste cómo es la esquina? ¿Viste cómo es la esquina acá, no? ¿Viste la esquina esta que hice acá? Sí. Bueno, ese... Oye, hablando del tema, ¿te has escrito eso para lo de... el trabajo? Trabajo. Ah, no. Vamos. A ver, lógicamente, si me hablan sobre trabajo, el cual vas a tener que gestionar tú, te avisaría, ¿sabes? Ya. Quiero decir. Oye, por curiosidad. Ya, pero coño, que yo no sé con quién has podido llegar a trabajar tú, pero yo soy súper tajante con eso. O sea, yo a la mínima que sepa algo, literalmente te llamo al teléfono diciendo, vale, hemos acordado esto, esto y esto. ¿Cuándo estás libre? Oye, es trabajo. Lobo. Dime. Préstame una asada. Un ratito. Te hago una asadita. Te quiero sacar esto. Esto. Lo que he puesto yo. Sí, para que no quede como que digan, ay, me grifiaron. Ah, sí, voy. De última, nosotros lo que hicimos fue extender nuestro dominio. Nosotros queríamos construir por ahí. Pero justo ahí, boludo, el mapa tiene 140 mil millones de bloques, boludo. Y ahí, justo ahí, el chupaporonga. Vale. Lo odio. Pumba. Mirá lo que se aprende todos los días, que eso se juntaba con... Yo lo aprendí a las malas, después de farmear durante horas. Sí, bueno, yo estoy a 8.000 bloques. Tipo que ya estoy por bloque 8.000, o sea que estoy a 2.000 bloques. A tope. Lo había entendido a la primera, en verdad, pero... Me encanta como siempre Pau encuentra algo frustrante para hacer. Sí, o sea, tiene cosas súper relajantes para hacer, pero ella elige siempre lo que más rabia le dé. ¿Sabes? Yo se los di pensando en que lo iba a hacer otro día. Con este chico. Ah, no, para Paula no funciona así. ¿No te acuerdas cuando te he dicho antes que funciona como una Play 1? La Play 1, me acuerdo, Rugrats en Francia. Primer jueguito. Yo me acuerdo de unos chips muy bonitos. O la Play 2, maravillosa. Sí, yo no quiero pensar que esto... De esto es responsable Nico, el que está conmigo en el mapa. Porque lo estoy por bañar de todas las protecciones. Si él le ayudó a este chabón. Mátalo. Si ha sido él, mátalo. Plan directamente, ¿sabes? Qué bronca, loco. Mira que tenía mis dudas de hacer el muro alto acá, pero ahora lo voy a hacer. Mira un tutorial de todas las trampas y troleos que se pueden hacer. Y voy a empezar.
Sin entrar en el grifeo, obviamente. Tanto. No voy a grifear. Voy a gestionar. Gestionar. Gestionar una venganza con mucho odio y rencor. Exacto. Vas a hacer... lo justo. Cosita, ¿te acuerdas la serie que vimos ayer, el episodio ese de cómo estaba el pueblo? Sí, sí. Va a hacer eso. Exactamente. Me encanta porque por fin ha aprendido. Después... Uy, ¿sabés qué otra cosa puedo hacer para molestarlo? Dime. Esta va a estar buena porque no es grifeo ni nada por el estilo. Yo tengo muchísimos spawn de monstruos, de mobs. Sí. Puedo rodear casi toda su casa y que continuamente le spawnen. Hostia, y ponerlos en mi protección, con lo cual ¿sí? no lo pero pueda no quitar. Uy, ahora en la tarde me voy a poner a hacer eso, voy a juntar un... ¿Qué es usted? ¿Decía yo y yo otro paquete? Se va a tener que ir al principio, a su hermana, al parir, a la puta que lo parió. Dios. Por ahora a nosotros nadie nos habría molestado, ni nadie venía a nuestra esquinita, pero vamos, espero que nadie. Es que tampoco merece la pena. Pero... o sea, estos saben que vienen. ¿Eh? A ver, yo podría tranquilamente denunciar como grifeo lo que él hizo ahí. O sea, que hay todo un área pensado y ya construido, y vos más es una porqueza de hueco ahí en el... que ni siquiera termina de ser un chung aplanado, digamos, sino un hueco con una escalera. Si tú puedes hacer una maldad bien mal de esos. Ah, mira, acá tiene cofres con cosas. ¿Quién podría pedirle a Adeline que desaparezca esa zona? No, pero vamos a hacer que se vaya a la vieja. Mirá que nunca me reportaron, pero ahora ya me llegan a la reportar. Es que... piensa a lo mejor que con la mayor suerte no se mete en un mes y le quita la protección. Ah, pero si la hice ayer, difícilmente... bueno, ojalá se le haya bloqueado la cuenta y se le queme el PC y todo eso. Si es que lo peor es eso, que... Lo que hemos visto es cierto, hace una semana no estaba. Y según él, hace pocos días tampoco. Así que lo más probable es que fuese ayer. Sí, ¿no? ¿Ayer o esta noche? O sea, mi noche no. Bueno, gente, me voy un ratito. Vuelvo a las... en una hora. Ok. Pero okay, sigo molestando en directo. A tope. Chao. Vale. Cuando los árboles no traen brillongos, me toca la polla de una forma. Me imagino. Bueno, dentro de poco me vas a ver a mí llegar con los alais. Porque ya estoy por el 9700. A tope. Así que en algún momento me voy a dar un golpe de espalda